Hola, ¿qué tal amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Chicharito llega al homenaje para Kobe Bryant. Se sabe que él estuvo junto a su esposa en un lugar reservado para la leyenda de la NBA y su hija que fallecieron. Se sabe que el futbolista mexicano acaba de fichar con el Galaxy, lo cual había sido una gran noticia para Bryant, quien tenía una cercana relación comercial con él. Se sabe que cabe recordar que Chicharito recientemente fue fichado por la Galaxy, uno de los equipos protagonistas del Major League del Soccer de los Estados Unidos, y sobre ese aspecto Bryant había emitido un comentario hace unas semanas en el cual mostraba su entusiasmo. Pues eso dijo: podría beneficiar la liga de fútbol al incrementar su nivel de exigencia e interés en el público. Acordemos que Kobe Bryant le gustaba el fútbol. Se sabe que es una cosa bellísima. Para Los Ángeles es importante. Tenemos estrellas que son muy competitivas con los otros jugadores. Para la MLS, tener un nombre importante como el de Chicharito es algo muy bueno para el juego, comentó la figura de Kobe Bryant hace una semana atrás. Amigo de noticias, hoy lo están despidiendo en el emotivo homenaje que se dio en el Staples Center de Los Ángeles, California. Igualmente asistieron varios reggaetoneros que famosos cantantes, actores de los Estados Unidos, muchas personas cercanas a Kobe Bryant, igualmente los fanáticos, basquetbolista, etcétera. Esta es la información que yo les tengo. Soy Entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video.